Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos en otro capítulo más de SnowRunner. En este capítulo vamos a ver algunas cositas, os voy a plantear cómo vamos hasta ahorita. Dame un segundito, que loco. ¡Ey! Se me pone un poquito loco el mouse, ¿vale? Y la palanquilla. Venga. Joder. Venga. Os platico un poquito cómo va el asunto, porque bueno, es que como lo tengo configurado con el mouse y todo, se mueve un poquito. Entonces, esto es el mapa, ¿vale? Nosotros comenzamos nuevamente, para los que van llegando nuevos a la historia. Empezamos en este pequeño campamento con una camionetita simple, que ya la vamos a ir modificando. Lo primero que hicimos fue el tutorial, básicamente hacer todo. El tutorial de llevar objetos hasta encontrar, pues básicamente, lo que es en nuestra zona de talleres. ¿Vale? Entrar al taller, que es donde nosotros, pues bueno, compramos cosas, mejoramos cosas, etc. Y posteriormente, pues bueno, fuimos visitando los diferentes lugares hasta, pues bueno, tener acceso a todo lo que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy, pues básicamente vamos a completar algunas misiones por aquí. Pretendemos encontrar esta pieza de acá, probablemente. Llevar una madera aquí. ¿Vale? Nos interesa llevar una madera aquí. Vamos a ir con este camión de aquí a acá. ¿Vale? Literalmente bajar hasta acá. Para, pues bueno, ver cuál nos pide esas maderas. Si nos pide 4 y las vamos a llevar desde este camión, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer. Aquí tenemos el camión con carga para llevar precisamente esa madera. Y podamos tener acceso a lo que es la zona petrolera de este mapa. Y posteriormente vamos a ver si podemos tener acceso a esta de aquí. Y tratar de sacar este camión que tenemos acá. Ya hemos sacado el camión que estaba escondido por acá, ¿vale? Ya lo hemos intentado sacar. Aquí está, de hecho. Estaba aquí metido, ¿vale? Y lo sacamos para acá. Pero para poder terminar de sacarlo, pues tuvimos algunos problemillas por ahí. Nos falta algo de dinerillo para otras cosas mejoras mejores, sí, claro. Igual sacamos el camión que estaba ahogado aquí, sacamos el de acá y etcétera. Hicimos muchas exploración también. Y pues nada, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Espero hayan disfrutado con todos los demás capítulos anteriores y que a partir de aquí el siguiente, pues bueno, sigan disfrutando. Recuerden que después de esta primera hora que grabo, porque solamente grabo una hora, para no cansarlos de ver pues 3, 4, 5 horas, obviamente no los van a ver, se van a aburrir, pero yo creo que una orilla pueden ver pedacillos, así que no hay ningún problema y pueden entender un poquito más del juego. Bienvenido al árbol. Después de esa orilla, recuerden que vamos a activar el botoncito, ¿vale? Para los que están en grabar, se llama pedir música, en el cual después de que pase una hora de grabar, obviamente estoy grabando en este momento, pues vamos a activar este botoncito. El cual va a permitir que ustedes pongan la música que ustedes quieran. Obviamente vamos a interrumpir el streaming unos 5 minutos, menos de 5 minutos, unos 2 minutillos y volvemos a activarlo para que, bueno, pues no nos active el copy en esa hora y, pues bueno, los que quieran o no hayan visto el capítulo, pues lo puedan ver grabado. Yo soy Vir y vamos a darle el día de hoy. Así que nada, venga, sean bienvenidos y esperemos disfrutar lo que es el día de hoy de lo que vamos a hacer. Así que nada, vamos a ir primero con la camioneta. Vamos a intentar ver, bueno, antes de eso, déjeme ver si puedo, no, aquí creo que va a haber que venir con el camión a fuerza. Entonces vamos a ir primero con lo que tenemos que hacer. Vamos a poner aquí la ruta, ¿vale? Vamos a ponerla por aquí porque no se nos vaya a caer la camioneta. A esta ruta de noche es bastante complicada, ¿vale? Igual recuperamos una pieza de aquí. Vamos por acá, por aquí. ¿Por qué hago tramos cortos? Cortos largos, porque bueno, hay zonas donde sí es bastante complicado pasar si no está marcando. Entonces vamos a quitar el freno de mano, vamos a activar la 4x4, las luces y vamos a tirar para adelante, ¿vale? Venga, vámonos. Esta es la camioneta con la que empezamos, ya está bastante mejorada, ya llevamos bastante tiempo con ella, entonces ya es una camioneta funcional. De hecho, la acabo de meter hace poquito en una zona muy, 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 muy difícil, de acceso prácticamente inhumano, y la camioneta ha respondido bastante bien, ¿vale? Sí que hemos tenido que tirar de cabestrante un poquito, pero tampoco es que haya sido la gran cosa, ¿vale? Entonces nosotros vamos por acá. Ya también le hemos mejorado las marchas, con lo cual tenemos acceso a marchas más bajas, con lo cual pues vamos a poder atascarnos menos, pero sí que nos faltan algunos detallitos más por mejorarle a la, ¿cómo se llama? No, por aquí, pensé que era aquí. A la camionetita y a los otros autos. Por cierto, bienvenido al que va llegando, que en este caso creo que es Lucas. ¿Cómo te va, Lucas? Perdón, me voy al matorral por estar viendo. Igual también le hemos puesto el nuevo cabestrante. El cabestrante nuevo también
Pues el cabestrante nuevo ayuda. Por ejemplo, si me vuelco anteriormente, si me volcaba, tenía que regresar completamente al taller y perdía yo mucho tiempo en volver y regresar de una zona a otra. Entonces, con el nuevo cabestrante, si bien no es un cabestrante muy fuerte y rápido, sí que es un cabestrante que funciona sin que la camioneta, por ejemplo, esté funcionando. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cabestrantes que necesitas tener el motor encendido del auto para que funcione. Y el que yo le puse realmente ya no vale. Entonces, en ese nos podemos ir tranquilamente. Si se voltea la camioneta, no pasa nada. Tiramos el cabestrante y los ponemos otra vez en su zona completa, ¿vale? Aquí vamos a hacer la marcha baja más, que sería tercera, ¿vale? Para tirar un poquito, porque bueno, es un terreno bastante complicado. Podemos poner, si queremos, un poquito la pantalla en primera persona para que vean la gente, disfrute un poquito. Lo que pasa es que esta zona, repito, es muy complicada, ¿vale? Y ya no me da tanto miedo porque, bueno, está el cabestrante, pero sí que podemos quedarnos atorados de alguna manera, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado de no empujar mucho, porque si nos quedamos volcados, puede que nos quedemos volcados y todo el asunto se va a la tristeza, ¿vale? No queremos eso. Aquí vamos a bajar despacito, ¿vale? Ahí vamos. Ahí bajamos ya. Ya estando en tierra normal, ya no hay problema, porque podemos tirar del cabestrante en cualquier árbol. Sobre todo en las subidas es complicado, ¿vale? Lógicamente se mueve mucho, se zangolotea, entonces hay problemillas en ese sentido. Mira, 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 mira. ¿Ven lo que les digo? Se va de lado, ¿vale? Y si se me queda enganchada de un lado, pues F. Esperemos que no pase, ya está amaneciendo. Con lo cual esto va a ser mucho más fácil, ¿vale? Ahí pasamos un pequeño río que no se ve y es algo que no me gusta de la primera persona porque realmente no lo disfrutas, ¿vale? Al menos yo no lo disfruto la caminata, entonces es lo malo de jugar en la primera pantalla. Lo divertido es que, bueno, es un poquito más re realista, entre comillas, pero no termina dándote la sensación que yo quisiera, ¿vale? Por esa razón casi no juego en primera persona. Pero bueno, habrá quien les guste y pues no pasa nada. Vale, lo que llevamos, igual también ya tenemos acceso a remolques para la camioneta, lo cual está bastante bien, porque podemos llevar ya un... ¿Cómo se llaman las camionetas? Podemos llevar un... ¿Cómo se llama? Para gasolina. Vale, ahí nos hemos quedado un poquito. Vamos a usar el cabestrante para que nos saque. Vamos a tirar para este lado porque... Vale, está tirando el cabestrante. No quiero para allá, quiero por acá. A ver. Ahí vamos. Entonces, estas son las partes que les digo que no se ven bien, ¿vale? Yo no, al menos no las disfruto. Esas es de montaña, no veo que haya abajo. Entonces, te puede tocar un poquito los problemas, ¿vale? Entonces, por eso prefiero más la vista completa. Que también tenemos vista del remolque, por cierto. Pero no quiero ver desde el remolque. Prefiero ver desde aquí, ¿vale? Entonces, es mucho mejor y más cómodo. Sí que la experiencia no es la misma, pero lo ideal realmente es manejar el volante y la palanca. Lo demás es visual, ¿vale? La vida real sí que es mejor la pantalla principal, pero porque, pues bueno, te puedes acercar así, te puedes bajar en la camioneta, a verlo. Aquí no me puedo bajar la camioneta, entonces no me puedo bajar la camioneta, no puedo mirar más o menos si voy a pasar o no. Entonces es un poquito más complicado. Pero como ven, la sensación es la misma, se juega bonito, hay diferentes volantes para jugarlo, así que tampoco es como que sea un volante único. Lo único que, como voy a seguir diciendo durante toda la serie y me voy a quejar, es que esta madre viene en automático. Por más que le busque o le busques poner velocidades, no las tiene porque, bueno, trae algo que se llama velocidad baja más, velocidad alta más, high velocidad, etcétera. Entonces, vale un poquito para tres cuartos de chile esa parte. Entonces, vamos a poner por aquí el volante de manera normal. Vamos a poner palanquilla. Vamos a ver qué nos pide. Vamos a aceptar la misión. Vale, vamos a apagar el motor de nuestro camión. Vale, nuestra camioneta. Vamos a ver qué nos pide en el mapa. Vale, ya que lo hemos agregado. Tanque, petróleo, puente de madera. Vale, pide tablones de madera. Obviamente, tablones de madera me parece bastante bien. Pero vamos a ver si podemos sacar algo más, ¿vale? Para poder llevar para allá. Aparte de los tablones de madera, ¿vale? Tanque de petróleo perdido.
Este está acá a este lado. Ese no lo vamos a sacar ahorita. Puente de madera, ya lo tenemos. Entrenamiento local. Eso vamos a ir a hacerlo dentro de poco. Vamos a ver si tenemos algo aquí en Villa Estir. Tronco para los isleños. Nada, este puro tronco. Ayuda a los isleños, nada. Marea de alcance, nada. Vale, Husky Forever, lo más vital. Ladrillos. Ladrillos para la granja. Presa Smith, no. Tablones de madera. Combustible, todo es para la granja. Pasea Smith. Todo es para centro de servicios, centro de predicador, cantera. Todo es para allá, ¿vale? O sea, no, no hay nada aquí que digamos reserva. Nada. Entonces, vamos a llevar esto. Vamos a cambiarnos aquí. Vamos a ir al camión, el International. ¿Vale? Me parece que se había descolocado, ¿verdad? Sí, se había descolgado el remolque. Ya colocamos el remolque. Aquí podemos meterle gasolina. Queremos. Vale, ya está. Espérate, porque si. Espera. Esto de aquí, vamos a poner esto de acá y esto de aquí. Vámonos. Ponemos luces, nos vamos despacito, ¿vale? Vamos por la madera que nos hace falta y bueno. Igual ya como pueden ver tengo esa cosa amarilla en la parte de arriba, que eso básicamente es la garra, ¿vale? Esa garra sirve para poner cosas dentro del camión, para una, llamémoslo así, una situación más realista, ¿vale? Dime, amor. Sí, ahorita luego. Venga. Ahí vamos despacito, tranquilamente. Damos la vuelta al ¿cómo se llama? Al camioncito. Puedo meterle si quiero la velocidad alta, pero bueno, la agarro, no, no, no tan. Pero es más, vamos a ir despacito tranquilamente, no nos vamos a alocar, vamos a completar lo que es nuestra primera hora de gameplay, ¿vale? De esta tercera, creo que es la cuarta parte, perdón, de gameplay que jugamos, ¿vale? No hemos salido de este mapa porque hay cositas que hacer todavía, entonces, debido a esa razón, no me he querido ir del mapa, ¿vale? ¿Por qué? Porque es dinero que tenemos perdido. Si bien hay en el mapa, en los otros mapas hay cositas más interesantes, pues vamos a ir mapa por mapa completándolo, ¿vale? Para que disfruten completamente de un mapa y ya cuando vayamos llegando a otro, pues bueno, vayamos viendo cómo nos va. Y que después de cierto nivel pueden ir a otros mapas, ¿vale? Por ejemplo, no sé, mapa de hielo, hay un mapa, me parece que de Rusia. Vale, que es uno de los mapas más hardcore, pero yo realmente no he ido. Yo prefiero hacer primero los más fáciles y luego irme a los más difíciles, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay piezas que podemos conseguir, mejorar camiones, etcétera. Y ya cuando lleguemos a esos mapas realmente va a ser completamente fácil. Y aún así, tampoco es fácil, ¿vale? Es más o menos dificilillo. Entonces vamos a cargar aquí el camión de manera rápida. Nos piden dos tablones. No vamos a cargar el remolque porque no nos interesa. Realmente el remolque no nos interesa cargarlo de. Nada más déjenme un segundo. Déjame ver si veo el mapa. Llegamos por otra parte. Vale, aquí hay. Puede que haya algo, pero no sabemos todavía, ¿vale? Porque hay un camino aquí, otro camino allá. No, parece que no hay nada. La otra zona sería ir por acá y cruzar por este camino. Yo creo que vamos a ir por acá, ¿vale?
Vamos a ir por acá porque nos queda más cerquita, pero a ver cómo nos va, porque ese camino tampoco es que sea el mejor, ¿vale? Vamos a ver. Si tenemos suerte y nos toca que el camino es bueno, ¿vale? Y así nos ahorramos un montón de camino, ¿vale? Lo malo es que llevo remolque, ¿vale? Y el remolque, pues bueno, te hace un poquito más laborioso el trabajo. ¿Por qué? Porque es un peso extra muerto. Pero lo tengo que llevar porque tengo que venderlo, porque ya no lo estoy usando. Lo acabo de recuperar y entonces hay que venderlo. Vamos, venga. Aquí creo que es una subida y es un poquito complicada, pero vamos a intentar hacer el mejor esfuerzo porque podamos llegar. Vale, el camión como un campeón. Cual está bien. Como esta zona nunca habíamos ido, igual y nos carga un poquito el mapa, así que tranquilos. Vale, aquí es un pequeño riachuelo, y digo pequeño entre comillas, porque si sí es un poquito toca pelotillas, entonces vamos a bajar a marcha baja y vamos a ponerle el diferencial de bloqueo para que pasemos más o menos despacito, ¿vale? Y no vaya a ser que nos quedemos atorados por ahí porque no hay cabestrante para sacarnos. Sobre todo no hay troncos para poder sacarnos. Así que vamos a pasar tranquilamente. ¿Vale? Aquí encontramos una mejora, la cual no se veía por ahí. Vamos a recogerla. Bastante bueno que nos haya tocado una mejora por ahí. Elevada. Una suspensión elevada para carreteras. Vale, esto puede ser para algún camión, lo cual viene bastante bien, ¿vale? Vamos. Vale, aquí viene un poquito de tierra. Yo creo que aquí ya podemos meter la palanca. Quitamos esa parte y no habrá problema, ¿vale? Además, déjenme ver si aquí es donde está la. El puente está aquí. Vale, sí, al parecer el puente está aquí. Vamos para allá. Se puso el freno de mano. MR Panda U. Bienvenido Buenas, a la panda. Vodevir. Mira, ahí tenemos una de MR Panda gasolina. U. No, no. Dice: Hola Black, ¿qué tal todo? Todo tranquilo, hermano. Grabando la primera hora, ya saben, como siempre. Las siguientes horas, pues ya es para que ustedes hagan lo que tengan que hacer. ¿Vale? Tablones. Vale, nos ponen la sección de tablones. Así ya no. El camión, pues bueno, ya no se atora en esa parte, ¿vale? Entonces. Vamos a buscar la manera de cómo regresar rápidamente al otro lado. ¿Vale? Voy a buscar, bueno, mientras acabo de salir ahorita, voy a buscar un mapa. Porque. Oh, carajo. Espérame un ratito. Bueno, luego lo buscamos. Entonces, tenemos que buscar la manera de cómo regresar. ¿Vale? De cómo regresamos aquí. ¿Vale? Sé que hay que ir todo el camino, pero es un poquito toca pelota. Entonces, vamos a.
Voy a dejar la carga por allá. Voy a subir esto y vamos a ir por ese camión que está allá, ¿vale? Igual que por esta mejora de aquí. Hay que ver cómo llegamos a esta mejora. Supongo que por este terreno de aquí así. Lo que vale es un poco cabrón porque, bueno, ¿cómo bajamos a esta parte? Bueno, ya lo veremos en el camino. Entonces vamos a pasar por aquí, ya que pusimos el puente, pero vamos a hacerlo en versión low y con nuestra bloqueo diferencial, ¿vale? Para que pasemos sin problema. MR Panda 1 dice: bien, bien, a darle nomás. Vale, ahí está tranquilamente, sin problema. Vale, me voy a agarrar por este lado porque aquel lado está muy, muy empeñascoso. No me vaya yo a virar. Venga, vamos a quitamos el bloqueo diferencial. Ya, ya podemos meter cierta velocidad aquí. Sin problemas, ¿vale? Vámonos. La subida aquí va a ser un poquito complicadete porque la vuelta es muy cerrada. Pero no creo que tengamos problemas, ¿vale? Nos va a costar un poquito por el. Por el arrastre, pero de ahí en fuera no creo que nos pase nada. Vale, sin problema en esa parte. Vale, cuidado aquí que se nos voltea el camión. Ya valió madre, valió madre. ¿Qué os dije? Vale, creo que me dio la opción todavía de... Vale, sí me da el cabestrante. Entonces vamos a intentar jalar hacia este lado. Lo bueno que no quedó completamente varado. Lo cual es bueno porque podemos pararlo aquí, ¿vale? Con ayuda del cabestrante. Vale, ahí está. Venga. ¿Ven lo que les digo? Les dije que iba a ser un tramo bastante complejo. Qué bueno que estaba ese árbol ahí. La verdad es que nos hizo un poco el paro. Vamos a intentar subir así, pegado hacia el lado izquierdo. Por si nos intentamos virar. De todos modos, no hay problema si se vira. Porque tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos a la camioneta allá atrás, ¿vale? Entonces la camioneta aún así nos puede hacer el paro, ¿vale? Vale, aquí vamos a subir completamente derecho. Está lloviendo, con lo cual es muy resbaladísimo, muy probable que vamos a resbalar. Vale, y el camión puede resbalar en alguna parte. Vale, aquí va a topar con este árbol, seguramente, ya lo sabía. Entonces vamos a tirar del cabestrante. No, 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 eso no. Ahí tampoco. Cabestrante, eso.
Vale, nos está tirando de allá. Espérame tantito. Cabestrante que luego, en vez de tirar de la zona más importante, tira del lado del camión. Entonces nos jode un poquito por ahí, pero no pasa nada, ¿vale? Esto. Ahí está. Quitamos el cabestrante para subir. Y vámonos. Esta es la carga que se quedó ahí atorada, ¿vale? Se quedó atorada en algún árbol, seguramente. Como es tan pequeño el espacio, pues bueno, cuesta trabajo. Pero nada, ahí pasamos ya. Ya vamos a la parte de arriba de la carretera. Allá aquí no debería haber problema. Ella está bajo el camino por donde vinimos. Aquí no creo que se nos vire el camión, ya no debería. ¿Vale? Ahí vamos tranquilamente, sin problemas. Venga. Vale, voy a dejar aquí el arrastre. Pero no tiene caso que yo me lo lleve. Porque no lo creo que lo vayamos a usar allá adelante. Entonces vamos a desacoplarlo. Y vámonos con el camión, ¿vale? Vale, tenemos que bajar por esa mejora, entonces no se me ocurre otro camino. Parece ser que aquí hay un camino escondido. Parece que este es un camino escondido, por aquí así. Pero no estoy seguro, igual está también este. Parece una ruta de bajada, pero habrá que verlo. Entonces voy a quedarme por aquí con el camión. Vale, y voy a traer la camioneta. Porque bajar ahí es complicado, ¿vale? Vamos a parar el camión. Muy grande el camión, entonces para pasar en ciertos agujeros, pues no va a pasar bien, ¿vale? Vale. Quitamos esto. Echamos reversa. ¿Vale? Echamos reversa. ¿Podrá ir? No, está muy lejos, no se puede llegar desde aquí. Ya voy a decir, te paso por toda la zona de allá, pero no. Mucho cuidado. Una reversilla por ahí, otra más. Acomodar esto. Venga. Esperando que quede bien reversa. Ahí está. Vámonos. Venga. Sin problema. Vámonos. Ahí tenemos la gasolina atrás, así que no hay problema de que, ¿cómo se llama? De que nos haga falta, ¿vale? Como pueden ver, la camioneta es un tiro. O sea, literalmente va hecho un tiro. No como las primeras camionetas que tuvimos. Esa, para ir a tal lugar. Cuidado, ¿vale? Con esta vamos hecho un tiro, marcha 2, marcha 3. De hecho, de tanta potencia se nos va para los lados. Ya no se atasca porque trae unas llantas de todoterreno. Y si se atasca es porque es demasiado, ¿vale? Igual y le falta el motor, le falta el motor máximo. No mal recuerdo. Así que todavía tiene margen de mejora la camioneta, ¿vale? Y aún así con todo el... ¿cómo se llama? Con todas las mejoras también se puede quedar.
De hecho, el juego está hecho así, ¿vale? Para que cierto terreno pues sea más complicado de pasar. Igual y ahorita está feo porque como pasó el camión es más pesado, dejó más hundida la tierra, etcétera, ¿vale? Vamos a cambiar a baja alta para pasar más o menos, ¿vale? Vamos a usar un poquito el cabestrante. Igual tomen en cuenta que cargo el peso del remolque de la gasolina, que va lleno de gasolina, obviamente, con lo cual pesa también y es lo que hace que la camioneta vaya más lento, ¿vale? Aún así, vamos a una buena velocidad, así que no pasa nada. Pasando el río, vamos a repostar este pequeño riachuelo. Vamos a echarle algo de gasolina, porque ya nos estamos quedando vacíos, ¿vale? Por aquí vamos a ponerle la gasolina. Vamos a ponerle eso. Vamos a repostar. Llenamos de gasolina y vamos tirando para adelante, ¿vale? Como pueden ver, también la gasolina tiene que ver con el carro, ¿vale? Si el carro tiene muy poca gasolina, pues rinde también un poquito menos, ¿vale? Y entre más cerca esté del tanque vacío, menos va a rendir el camión. Entre más gasolina tenga, mejor el rendimiento. Más potencia tiene el camión. Pero entre menos tenga, a partir de creo que del 50% de la gasolina, del máximo que puede llevar, es donde hay que tener cuidado, ¿vale? Porque luego ahí se pone medio especial y ya no quiere, pues bueno, dar tanta potencia como antes. Sobre todo si está en una zona donde hay mucho lodo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado, cuidado que nos estamos yendo. Como me arranqué al otro árbol, estaba empujando hacia abajo, ¿vale? Ya salimos. Vámonos. Venga, vamos a dejar por aquí el tanque al lado del camión. Vamos a repostar el camión también para que tenga gasolinilla. Vamos a pararlo aquí al lado de él. Vamos a llenar gasolina. Repostar, vale, Chevrolet Transporte International, no, vale, transporte, vamos a cambiar aquí el destino. Vale, alineamos el camión y ya está. Vamos a dejar aquí al lado del camión el este de repostar, vale. ¿Vale? Y vamos a tratar de ir a por esa pieza, ¿vale? Vamos a marcar una ruta. Y vamos a tratar de ir. No, bueno, me iba a tirar ahí. Qué bueno que no me tiré. Vamos a intentar. Esta ruta parece un poco complicada. Vamos a ver si logramos pasar.
Vale, parece por aquí, y a ver si logramos tirar hacia allá. Luego tirar hacia acá. Aquí no es, por acá. Trombo combo. Bienvenido al árbol de Bird. Hola, tronco combo. Venga, un poste. Nos llevamos el poste. Nos llevamos el poste. Bueno, ahí o no. Venga. Uno. Vale, hay una rutelia. Pero yo veo que es para arriba y esa ruta no es buena, ¿vale? Entonces vamos a intentar tirar por acá. Vale, pues nada, reestructuramos la ruta. Quitamos aquí. Tiramos la ruta hacia este lado, ¿vale? Por aquí. A ver cómo nos va, porque esa lo veo complicado, ¿vale? Vamos a ir marchita baja. Tercera, despacito, sin alocarnos, ¿vale? Ahí deberíamos bajar tranquilamente, al parecer es una ruta bastante buena. ¿Vale? Déjeme ver por aquí. Ahí podemos bajar tranquilamente. Problema. Aquí vamos a subir porque allá es agua, allá es roca, allá es problemas, ¿vale? Es lodo, barro. No está tan malo como pensé. Vale, hay un espacio por ahí. Vale. Vale, no está tan lejos. Por aquí sería lo ideal, ¿no? Vale, el pedo es este de aquí. Vale, si logramos pasar. Vale, perfectísimo. Muy bien. 10 de 10. Vale, es del otro lado. Hasta eso se pone en su Bienvenido moño, al ¿no? árbol de Bird. Dice Black. ¿Qué pasó, No Name? Bienvenido. ¿Cómo te va? Vale, es una versión modificada de un motor popular. Vale, esto parece que es para camión, lo cual viene bastante bien. Vale, vamos a rezar por la misma zona. Sin sustos y sin miedos, ¿vale? Vale, en modo 3. Pasito, sin meternos en broncas. Dale por ahí, vamos, vamos. No te quedes, vamos. Vamos, 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 tú puedes. Venga. Eso. Vámonos. Volvemos por la ruta por donde vinimos. Sin ningún problema. Cuidado con ese encharcadero ahí. Pasó nada, venga, perfecto. 10 de 10. Subimos por aquí, por donde venimos. Nos. Venga. Sin ningún problema, 10 de 10.
Conseguimos una mejora para un camión, lo cual ya tenemos para dos camiones, lo cual viene GOT. Porque entre más camiones tengamos, más movilidad vamos a tener en el mapa, ¿vale? Eso es igual a más movilidad. Vamos a repostar la gasolina. Vamos a ponernos detrás del camión y que el camión nos arrastre al siguiente objetivo, ¿vale? Venga. Cambiamos de camión. Vamos a arrastrarlo por aquí. Vale, vámonos. Vamos al siguiente objetivo, que el siguiente objetivo está... Vale, por aquí no vamos a bajar porque el puente ese es un dolor de culo. Vale, ¿dónde está el siguiente objetivo? Ya lo perdí, acá está, vale. Vamos a ir hasta acá. De aquí vamos a bajar hasta... No, hasta allá no. Vamos a ir por aquí. Y de aquí a ver cómo carajo sacamos a este camión de acá. Vale, el camión está en qué parte. De aquel lado, ¿vale? Parece ser que hay una ruta por ahí, ¿no? Pues nada, vamos por ella. Vamos a dejar aquí la camioneta. Vamos a intentar ir con el camión. Puesto que es un camión más grande, no vamos a poder sacarlo con la camioneta. Si necesitamos la camioneta, pues bueno, ya la metemos. Pero por ahorita solamente el camión. Ah, vale, pensé que estaba más feo. No, está facilito de sacar. O sea, entre comillas está fácil, ¿vale? Porque sí hay donde tirar, etcétera. Ya realmente no es tan complicado el camión. Pensé que iba a ser más complicado.
Vale, es un camión de compra, lo cual es bueno porque es un camión para nosotros, ¿vale? Y viene gratis. Creo que nos van a dar, no sé si nos lo darán gratis. Pero pues bueno. Habrá que llevarlo y ver si nos los dan. Pero por lo pronto ya lo sacamos, ¿vale? Está un poquito puteado, pero bueno, no pasa nada. No tengo para repararlo, pero bueno. Vamos a llevárnoslo. ¿Se puede manejar? Déjame ver si se puede manejar. Si se puede manejar, sí lo podemos usar, ¿vale? Cambiar de camión. No, no se puede. Ah, mira, sí, sí podemos usarlo. Entonces, no tiene gasolina, no tiene piezas, no tiene nada, ¿vale? Quítale el freno de mano, porque si no el puñeta no sirve nada. Cambiar el camión. Vale. Uno. No sé por qué tenía el freno de mano puesto, pero bueno. Aquí lo que hay que hacer es traer una camioneta con repuestos y ponerle gasolina, ¿vale? Para sacarlo más rápidamente. Porque irlo arrastrando es un poco problemilla. Pero vamos a sacarlo a la carretera. Y ya en la carretera es mucho más fácil que traigamos un camión para que lo repare, ¿vale? Es lo que yo les decía, es un poquito complicado, hijo de puta, sacar el camión este de aquí. Si bien no fue complicado, es por el peso del camión, ¿vale? Entre menos esté reparado, menos gasolina tenga, más fuerza ejerce, con lo cual es más difícil sacarlo, pero no pasa nada, ¿vale? Ahí lo vamos a ir sacando poco a poco, a llevarlo al otro lado. Lo cual es ventajoso, pero porque ya tenemos ese camión, ¿vale? Es un nuevo camión que nos va a salir gratis. Que no tenemos que comprar, ¿vale? Como no lo tenemos que comprar, lo podemos usar, ¿vale? Nada más es mejorarle, comprar las mejoras. Y eso es mucho más barato que ¿cómo se llama? Que haberlo hecho, o sea, que comprarlo con dinero. La putada es que es más trabajo, ¿vale? Porque tenemos que sacarlo hasta afuera. Venirlo a reparar, etcétera, etcétera. Pero no pasa nada. Tenemos el otro vehículo, el cual nos puede ayudar para esa situación. Bienvenido al árbol de Bir. Hola, Ems. Bienvenido, hermanito. ¿Cómo te va? Vale, aquí hay una calada. Tengo
Hay que tener cuidado de que no caer en ella. Vale, lo vamos a dejar aquí. Ahí está. Lo soltamos. Vale. Vamos a parar el motor de nuestro camión. Detener el motor. Vale. Vamos al mapa. Vamos a nuestro, ¿cómo se llama? El garaje. Vale, no el motor de esto, vale, no esto. Tenemos llantas, así ya tenemos todo terreno. Todavía no tenemos para el cabestrante, pero sí que tenemos para llevar una de reparación. Vámonos. Plataforma explorador, no nos interesa nada explorar. Unidad de prototipo, esto es para gasolina, supongo, ¿no? Remolque para gasolina de servicio de exploración. Remolque explorador todoterreno. Plataforma pieza, remolque de exploración grande. Desgraciadamente no tenemos 4300, una lástima. Este sería el ideal. Vale. 250 y tantas. ¿Cuántas piezas requerirá ese remolque? Espérenme tantito. Bueno, voy a llevarme este. ¿Cuántas piezas requerirá para reparar el Kodiak? Es que no dice cuántas necesita. ¿Cuántas necesita? No dice. Pues nada. Habrá que ver. Vamos a cambiar por el... Esperemos que sean las suficientes y si no, estamos jodidos, ¿eh? Venga. Vamos a manejar aquí la versión baja porque luego se nos atora y es un desastre.
Vamos a pasar a rellenar gasolina aquí. Perfecto. Primero lo primero, vamos a llegar hasta donde está el camión, lo reparamos y lo traemos, ¿vale? Después lo equipamos con un motorcito, mecánicas, etcétera, para que esté mejorcito, ¿vale? Y nos sirva para algo. Ah, carajo, me vine por donde no era. La madre, weón. Thank you.
Vale, venga. Reparemos al amiguito. A ver, hermano. ¿Con qué te ayudamos? A ver. Origen vaca. Ah, vale. Falta esto. Suspensión es lo único que no traemos. Me lleva a la chingada. ¿Y ahora cómo lo movemos entonces? Me faltaron 160, puta madre. Ah, vale. En el remolque teníamos los demás. Buenazo. Ya está, venga. De una u otra manera di vuelta, ¿vale? No era como quería, pero bueno. Igual funcionó. Ya está. Vámonos. Vamos a cambiar de camión por el Kodiak. Dime que... Ah, no tiene combustible, puta madre. A ver. Vámonos, hermanos, de regreso. Ya lo reparamos, vámonos. No, voy a dejarlo ahí. Me va a servir para otra cosa. Déjalo ahí mejor. Estoy casi seguro que me va a servir para otra cosa.
Me pregunto si... ¿Me saldrá mejor ir por aquí? No creo, ¿no? Nah, voy a ir por la ruta de siempre. Mucho mejor.
Vale. Bien, chicos, aquí lo que vamos a hacer es ver qué podemos personalizarle. Este camión, como pueden ver, ya tiene un motor más alto. Entonces vamos a vender el motorcillo. No, espérame, vamos a cancelar. Es más sencillo, este es mejor. Vamos a vender este, ¿vale? Es peor. ¿Vale? Caja de suspensión no tiene, no tiene elevada. Vale, le faltan llantas todavía, pero puede servir para algo más. Al menos para andar en la carretera no debería tener problemas. Rodaje de cambio, para que no se ahogue. Tracción, todavía no tiene la tracción total. Una lástima. Pero sí que nos puede servir por lo menos para repostar un camioncito, por ejemplo, de esto. Lo cual nos da bastante combustible. Viene bastante bien. Esta de fuego no sé para qué será, pero bueno. La grúa de carga, etcétera. Igual para llevar camiones pesados, anclajes pesados, viene bastante bien. Por ahora lo vamos a dejar aquí guardado, porque pues bueno, no hay tantas mejoras como debería. Bien, chicos, espero os haya gustado ahorita esta pequeña horita que tuvimos de grabado. Y pues bueno, por hoy vamos a acabar el stream. Veo que hay mucha gente, realmente son poquititos los que están en el stream. Muchísimas gracias por acompañarme y nos estaríamos viendo mañana, ¿vale? Hoy nos vamos a ir a descansar temprano. Se la pasen bonito, se cuidan y nos vemos en la próxima. Venga. Bye, bye.